Aquí se hace una presentación de 4 unidades de la empresa Coniferal, 16 de la empresa ERSA, pero en definitiva son 16 de la empresa Coniferal, 25 de la empresa ERSA y los 7 trolebuses que ya están, 2 de ellos en la aduana Córdoba, aquí en la avenida Vélez Sarsfield, próximo ya a que estén en condiciones de ser utilizados. De carrocería alta, ¿no? El regulatorio en realidad dice que el 70% de la flota de los colectivos de Córdoba debiera tener la rampa para discapacitados. Recién estamos en el 18. ¿Por qué se van incorporando tan lentamente? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el porcentaje que saca usted? Va a llegar al 18. Yo le voy a contar una información para que usted la conozca. Cuando nosotros asumimos solamente había 20 unidades con rampa. Y esto es bueno que lo sepan absolutamente todos los cordobeses. No es un dato menor. 20 unidades con rampa de 630 unidades que había cuando nosotros asumimos. En la actualidad hay 890 unidades y ya estamos llegando prácticamente a 300 unidades con rampa. Usted se da cuenta que es un número muy, pero muy importante. Y hay que seguir trabajando. Nadie ha dicho que aquí se culmina. Hay que seguir trabajando incorporando más rampas. Así que vamos a seguir trabajando.